Según comisiones obreras, la Junta ya ha confirmado el cierre del centro de menores del cobre mientras duren las obras. La central sindical informa que el próximo día 20 está prevista una reunión del delegado territorial con el personal del centro del cobre para informar del cierre de las instalaciones y para ofrecer una serie de plazas y destinos que ese mismo día, en esa misma reunión, el personal deberá elegir sin tener plazo para meditar ni poder contrastar otras posibles alternativas. Desde el sindicato han lamentado el incumplimiento que esto supone de los compromisos manifestados tanto por la Junta como por el Ayuntamiento en pleno, relativos a la rehabilitación de las instalaciones del cobre a raíz del cierre provisional de este. Compromisos estos que no se van a respetar. El secretario comarcal de Comisiones, Manuel Triano, explica que la decisión supone un inaceptable retroceso de la presencia de la Administración Autonómica en nuestra comarca y resulta especialmente lamentable que se desmantele un centro de acogida de menores. En en una zona como la nuestra, tan sensible a la presencia de menores no acompañados. De igual manera, desde el sindicato recuerdan que la Junta de Andalucía se comprometió en reiteradas ocasiones a respetar las condiciones laborales y salariales del personal del cobre, llegando el momento de la reubicación provisional, pero con lo que se pretende sufrirían un detrimento económico y de condiciones de trabajo importante. Para comisiones obreras, con estas medidas, el personal del cobre, sin tener responsabilidad alguna al respecto, va a terminar pagando los platos rotos de la dejadez, negligencia, abandono y falta de voluntad política por arreglar el centro.